¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Nos encontramos en el Surup Raceway, un autódromo que está ubicado en el sureste de Suecia, a 200 kilómetros de Malmo. Hemos venido como prensa mundial invitados a conocer este nuevo 718 Cayman en dos versiones, el Cayman S y el Cayman, que por cierto cambian radicalmente en sus motorizaciones. Dejan de ser los 6 cilindros de motor atmosférico aspirado y pasan a ser motores turbo en 4 cilindros. Una apuesta bastante interesante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y por cierto también con el mejoramiento en el consumo. De esta forma los invito a vivir un nuevo capítulo de Más Motor aquí en Suecia. Vamos, amigos, con las imágenes. En una nueva aventura de nuestro programa Más Motor, llegamos hasta Malmo, Suecia, para conocer la última novedad de la casa alemana Porsche. Se trata del nuevo 718 Cayman y Cayman S, modelo emblemático con larga data en la historia del automovilismo. Una nueva apuesta montando un motor boxer de 4 cilindros, algo que no es de extrañar considerando que la marca iba en esa senda construyendo deportivos como el Porsche 550 Spyder y el Porsche 718 de 1957, modelo que hoy da nombre a los nuevos productos de la marca de Stuttgart. Un poco de historia, el Porsche 718 nació y fue diseñado con una evolución del Porsche 550 de carreras, el mismo que triunfó en 3 oportunidades en la competencia Targa Florio, y que contó con versiones coupé y monoplazas de Fórmula 1 y Fórmula 2, los que tuvieron en manos de ilustres pilotos como Stirling Moss y Graham Hill. Un deportivo con una fuerte tradición en las competencias motor, que hoy se traspasan al usuario cotidiano. Un aprendizaje en el tiempo y transferencia de tecnología que lo sitúan como uno de los autos más equilibrados de su segmento. Claro que antes de probar el auto en pista, tuvimos la posibilidad de hablar con una de las grandes leyendas del automovilismo mundial, Walter Roll, quien nos introdujo acerca de esta nueva generación del 718 Cayman, el que más tarde tendríamos posibilidad de testear. Cayman, it was for me, when he was launched first time, it was a big surprise because it is a perfect sports car, you know. Mid-engine, the weight balance is so perfect, and up to today, it's for me a fantastic handling car, and I like it very much. Is standing for lightweight, for successful. It's very sportive, a beautiful car. That I think that is a good choice to call it Cayman 718, because it brings all this remember back what this big name 718 means. On the road, it's very comfortable. It's very smooth with the engine. You don't need high revs. You have a lot of torque. Even if you go with 2,000 revs, you have really power. And then here on the racetrack, you can go fast. You can feel how good the car is turning in, how stable it is on fast corners, how good the brake is. And they can also a little bit enjoy, if you turn it up to 7,000, the sound of the car. This time Porsche was running against car with much bigger engines, but the lightweight, the good handling, it shows that even with a small engine you can beat all these big cars. The small engine, of course, the most important thing is they have a turbocharger, and that makes it so powerful at low revs, you know, and it's saving petrol. After 10 minutes,
every person who is sitting in a Cayman will say, I can feel confidence. I feel I am unique with this car. It's never something happened which is frightened. I have the feeling I am absolutely, everything is under control. Del nuevo Porsche 718 Cayman, Felipe Horta tuvo la posibilidad de testearlo en donde mejor se desempeña. Para ello llegamos hasta el circuito de Sturup, situado en Svedala, Suecia, para dar fe de las palabras del fabricante y de los expertos que han hablado de este auto como el fiel sucesor de la historia de un auto nacido para la pista. Bueno amigos, ya estamos en esta prueba dinámica a bordo del nuevo 718 Cayman, que Porsche ha hecho una apuesta muy interesante, han hecho un cambio general. Prácticamente hoy día todas las unidades de Porsche están siendo equipadas con motorizaciones turbo. En la versión Cayman normal, un motor de 2000 centímetros turbo con 300 caballos, y en este que estoy, que es el 718 Cayman S, que tiene la misma configuración de 4 cilindros pero en 2500 centímetros cúbicos, también turbo, y que entrega una potencia de 350 caballos. Yo creo que uno de los temas más relevantes en el Boxster y también en este Cayman es que Porsche diseñó un auto con un motor central. A mi criterio, a mi juicio, a mi gusto, este es un auto tremendamente estable por el hecho de tener esta configuración de motor central. Cuando se habla de motor central es porque precisamente el peso geométrico de la unidad motriz está por delante de los ejes traseros, y eso permite que el auto tenga una pisada muy pareja en sus cuatro ruedas, y eso además permite una estabilidad que es realmente impresionante. Este auto es una garra como va en carretera y por cierto también en circuito, en autódromo. Vamos a tener la oportunidad de manejarlo en el Surup Raceway aquí en Suecia, un lugar idílico para comprobar las virtudes de este nuevo 718 Cayman. Continuamos con más motor. Bueno amigos, ya estamos en el autódromo, en una sesión de manejo deportivo donde podemos poner a prueba realmente las condiciones de manejo que tiene este nuevo 718 Cayman S. Tiene una tracción que realmente lo hace ser muy, muy cómodo, entrega realmente condiciones de seguridad. En los virajes el auto tiende a derrapar, y cuando lo hace de manera progresiva, no desconoce, no se descuelga, no se suelta de manera brusca. Por el hecho de tener este motor central, el auto cuando va traccionando de manera muy pareja, se siente confianza en las aceleraciones. El auto entrega confianza, eso es lo más relevante que tiene el manejo en el autódromo en un auto de estas características. Se siente que está absolutamente adherido en toda instancia, ya sea en los frenajes, en la entrada de las curvas cuando entras sin aceleración, hasta el momento en que empiezas a imprimir la aceleración, el auto se siente de verdad muy seguro. Es un auto que entrega, vuelvo a repetir,
seguridad en la tracción, seguridad en el frenaje, seguridad en el momento de ponerlo en condiciones límite. Aspectos técnicos que compartimos junto a ustedes desde Suecia con nuestro programa Más Motor. Cuarta fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Osorno volvió a entregarnos postales inolvidables de una región que vibra con el deporte tuerca y donde el marco del público en la ruta siempre es el ingrediente principal de una localidad bautizada, y con razón, como la capital del rally chileno. Un fanatismo a toda prueba que perciben los binomios en competencia, quienes se preparan con especial dedicación para dar espectáculo en este escenario. Por eso que Más Motor quiso mostrarles cómo se prepara un binomio en los momentos previos a la competencia para alentarnos en la ruta. Día viernes, 7 de la mañana, con mi compadre Ibarra, nos vamos al gimnasio, después un buen desayuno y seguimos a marcar ruta. Acá vemos a Antonio Gabardo ya en su elíptica. Vamos con todo, weón, a ganar esta fecha. Un poco de entrenamiento físico para andar bien preparado para el shakedown. Dale. Estamos en marcaje de ruta. Baja fondo, sube fondo. 20, derecha 2 más. Estamos marcando la super especial, la Power Stage, que se corre el día domingo. La estamos haciendo a pie, ya que ha llovido mucho, mucho barro, entonces la organización puso esta regla para así no romper el piso para el día domingo. Ya estamos terminando, los tramos la verdad que están increíbles. Osorno se caracteriza por tramos muy técnicos, así que ahora ya nos vamos camino al shakedown, terminamos en la ruta. Espero que haya quedado todo bien, para ver si nosotros nos podemos estar arriba del podio. Saludos, cabros. Estamos tras bambalina esperando que van a entrevistar a Cristóbal. Está un poco nervioso el cabro, pero está concentrado para el shakedown, así que vamos a ver. ¿Qué es este lado? Vamos a la performance de las chiquillas también. El equipo Renault va
con dirección al shakedown. ¿Qué opina Ramón del shakedown? Va a estar bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno, mucha lluvia, vamos con mucha energía positiva y hemos trabajado bien con respecto a la puesta a punto. Vamos perfecto, motivados, vamos a hacer todo lo posible para estar dentro de los tres primeros lugares, así que esperamos que sea una bonita carrera. Nosotros, Cañete, acá atrás, va a variar, no nos pescan ni para el deseo, pero aquí vamos. Bueno, estamos aquí a punto de comenzar el shakedown. Paco de Norte. Una tortita, por tanto, próximamente le haría un cumpleaños. Ya, acá. Ya tengo siete boletos. El reno de una gran familia del campeonato Rally Móvil. El múltiple campeón del Rally Móvil está de cumpleaños mañana. Pero igual, su hermano. Una palabra con la cámara. Felipe, con cariño, tremendo. Finalmente he tratado de prender el poner el paraguas y para la tela, esto. Queremos dar seguridad al público que hay en la carrera. Nosotros vamos realmente al límite dándolo todo, así que para que sea un lindo espectáculo, el apoyo de ustedes es bastante importante. Después de un largo día de rutas, reuniones, el shakedown, fotografía, vamos a autógrafo, nos pasamos de la pieza. Vamos a dormir ya, ver un poco los videos. Con esa tarjeta no vamos a poder entrar nunca, para que vean el nivel de cansancio del piloto. Aparte, no tengo que esperar. Thank you.
gracias a las nuevas estrategias comerciales de las marcas automotrices, la variación en el tipo de cambio, entre otros factores, las ventas de autos en Chile se han elevado por sobre las expectativas del 2016. Tanto es así que la Asociación Nacional Automotriz de Chile decidió escalar la proyección de ventas de vehículos livianos y medianos para este año, anticipando que para el mes de diciembre la cifra debería alcanzar las 290.000 unidades. Es por eso que algunas marcas decidieron aprovechar este empujón en la economía para continuar con la presentación de nuevos productos, sobre todo de aquellos que apuestan por aumentar su participación de mercado en el corto plazo. En ese sentido, una de las marcas que quiere seguir manteniendo su liderazgo en el 2016 es la filial coreana Kia, que hasta el mes de julio encabeza la lista de las firmas automotrices más vendidas en Chile, con un 11,3% de participación en el mercado de vehículos livianos y medianos. Es por esta razón que decidieron iniciar el segundo semestre con un afán renovador con tres modelos que buscarán aumentar su market share de aquí a fin de año. Nuestras expectativas para estos productos es obviamente mantener el liderazgo que tienen dentro de su categoría, su buen desarrollo, su buen nivel de venta, y esperamos que se mantengan o que superen incluso a su modelo más antiguo, a su reemplazo. Y estamos ahí esperando entre 250 y 300 unidades mensuales para el producto. El primero de ellos es la reintroducción del Kia Mojave, que regresa al mercado chileno con ligeros cambios estéticos y mejoras en tecnología y seguridad. El familiar de tamaño grande monta un motor diésel de 3.0 litros con 252 caballos de fuerza, asociado a una caja automática de 8 velocidades. Esta única versión de 3 corridas de asientos ofrece el sistema de alerta de punto ciego y tráfico cruzado, pantalla táctil de 5 pulgadas con cámara y sensores de proximidad, entre otros. Otro de los modelos lanzados fue el Optima, sedán mediano que suma este segundo semestre con una nueva variante llamada GT Line, que agrega más estilo y potencia, puesto que equipa un motor GDI de 2.4 litros con 185 caballos y 241 Nm de par máximo, unido a una transmisión automática secuencial de 6 marchas con levas al volante. Entre su equipamiento más destacado, incluye detección de punto ciego y tráfico cruzado, pantalla táctil de 5 pulgadas y sunroof. Claro que uno de los productos que promete mayor protagonismo será el nuevo Cerato, quien tendrá la misión de ser el impulsor de ventas de la marca con una proyección de entre 250 y 300 unidades mensuales. El Cerato llega en sus variantes sedán y de 5 puertas, con ligeros cambios estéticos en el exterior y un retocado habitáculo con un nuevo estilo para la consola, salidas de aire y caja de transmisión. Tanto el Cerato como el Cerato 5 estarán disponibles con el mismo motor 1.6 litros de 128 HP, con opción de transmisión manual o automática secuencial de 6 velocidades, con sistema de conducción flexible que permite elegir el nivel de asistencia en la dirección. En equipamiento, ambas versiones dispondrán de elementos ya ofrecidos, como Bluetooth, mandos de audio al volante, sensor de proximidad delantero y trasero, mientras que el Cerato 5 agrega además botón de encendido, radio con pantalla táctil de 4.3 pulgadas y sunroof. Finalmente, una de las firmas que buscará reposicionarse en el mercado es DFM Sidef, marca que inició la segunda mitad del año presentando su nuevo portafolio de vehículos que llegan con el desafío de entrar en el competitivo mercado de firmas de origen chino. Tenemos la fortuna de poder presentar 4 plataformas de vehículos, siendo los primeros en presentarlas en todo el continente. Pensamos que es una marca que ya ha presentado y ha demostrado su calidad, principalmente por el volumen de venta que ya estamos alcanzando. Con estas 4 plataformas pensamos entrar en las nuevas ligas y obviamente sobre todo con el nuevo SUV penetrar algunos segmentos bastante más esquivos y que todavía no habíamos podido presentar un producto de calidad y con la calidad de FM. El primer modelo presentado es su sedán A30, modelo que llega con un competitivo precio a hacer frente al segmento de los familiares urbanos.
Se presenta con un motor bencinero de 1.6 litros, 115 caballos de potencia y un rendimiento mixto de 14,6 litros. Esto asociado con una caja automática de 6 velocidades y una mecánica de 5 marchas. El segundo modelo presentado es un nuevo crossover AX3 que llega a las calles de Chile con un motor de 1.6 litros, 116 caballos de fuerza y un torque de 153 Nm. El AX3 se caracteriza por tener un diseño exterior que incluye líneas modernas con estilo deportivo e incluye dentro de su equipamiento chip antirrobo, pantalla táctil y sensores de retroceso. Pero no fue lo único presentado por la marca, ya que la firma de origen chino también apostó por el competitivo mundo de los SUV, con dos modelos que esperan competir fuertemente en el segmento de los familiares. El primero de ellos es el compacto Hoyer X3, vehículo que se presenta con un motor de 1.6 litros y una potencia de 121 caballos. El modelo se presenta en dos versiones, cuyo tope de gama Luxury incluye pantalla touch y GPS. Pero sin duda una de las sorpresas de la firma llegó al final de la noche con el estreno de su SUV mediano AX7, modelo que llega en dos versiones, una con caja automática de 5 velocidades y otra secuencial de 6 cambios. Su motor es de 2.0 litros y 145 HP y no despreciable torque de 200 Nm. Entre su equipamiento destacan sensores y cámara de retroceso y GPS. Bueno amigos, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Resulta muy interesante esta prueba del nuevo 718 Caimán. Un auto que tiene muchísima historia acumulada en el mundo de las competencias. Su antecesor, el 550 Spider, y precisamente este modelo 718, conformaron una saga de victorias en la década del 50 y también en la década del 60, que por cierto generaron, yo diría, una filosofía con respecto del modo y la forma como Porsche trabajaría en el desarrollo y la fabricación de superdeportivos a través del tiempo. Hoy día este 718 Caimán, configurado con un motor central y con una motorización turbo, es un auto realmente exquisito y que, por cierto, para nosotros probarlo en esta parte del mundo, en el verano de Europa, aquí en Suecia, en este autódromo de Sturup Raceway, nos ha permitido, por cierto, apreciar cómo el componente entre el desarrollo y la tecnología aplicada hacia un superdeportivo, pero que también entrega prestaciones normales. Es un auto que en el vivir cotidiano se comporta de manera notable. Los quiero invitar para que continúen junto a nosotros. La próxima semana vamos a tener nuevas noticias respecto de la industria automotriz mundial y también, por cierto, del mundo del motorsport. Muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un agrado estar aquí en Suecia probando este Caimán 718. Como siempre me despido. Hasta siempre, amigos.